solvente triunfo del FC Barcelona ante el CAI Zaragoza por 90-67. Los locales se sobrepusieron a las bajas de Alex Abrines, Brad Oleson, Juan Carlos Navarro y Marcus Ericsson. En el inicio del choque, buena jugada de Rasko Katic, el serbio se escapa de Tibor Plais y anota en aro pasado. Pero los blaugrana pronto tomaron las riendas del choque con la buena dirección de Marcelinho Huertas. El brasileño se fue hasta los 21 puntos de valoración. La respuesta llegaba a cargo del hombre valoración, Esteban Čelović, que fue el mejor de los suyos, terminando con 15 puntos y 5 rebotes. Pero el FC Barcelona dominaba a placer. Buena triangulación entre Dijon, Thomas, Santi Tomic y canasta inverosímil de Justin Dolman. Y cuando faltaban 5 segundos para final del segundo cuarto, apareció desde la línea de 3 Mario Gessonia para clavar el triple. 13 puntos arriba el FC Barcelona al descanso, 47-34. En la reanudación, los hombres de Xavi Pascual pusieron la directa, llegándose a colocar 20 puntos arriba y encontrando la mejor versión de Tibor Plais, el mejor del partido, con 15 puntos, 11 rebotes y 29 de valoración. La clase de Chris Gaudin mantenía a los zaragozanos en el partido. Un parcial de 5-0 hacía que el CAI tuviera aún opciones de poder luchar por la victoria. Pero fue un mero espejismo. ¡Cojan las palomitas, que llega el festival de Mario Gessonia! Espectacular asistencia de Marcelinho Huertas y vuelo sin motor del croata. Pero había más. Recuperación del alero, Molinillo y todo el palo blaugrana de pie ante la exhibición del jugador del Barça. Se fue Gessonia hasta los 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Aprovechó las bajas de sus compañeros. Y además, Tibor Plais se unió a la fiesta. Segundo triple en su carrera en la Liga Andesa. Con el choque sentenciado, Eric Vila y Stefan Peno pudieron debutar con el primer equipo en un partido dominado por los blaugrana de principio a fin.